amigos de Pixelmotos, ¿cómo están? Hoy les doy la bienvenida a esta nueva sección del canal Tools Time, en la cual vamos a ir conociendo herramientas especiales y algunas básicas. Hoy vamos a hablar del pie de rey o calibrador Viernay. Para este ejemplo tenemos tres pie de rey distintos. A pesar de que todos cumplen la misma función, tienen unas diferencias importantes. Vamos a ir viéndolas. Vamos a dividir el video en cuatro partes. Uno, vamos a medir milésimas de pulgada. Dos, vamos a medir centésimas de milímetro. Tres, fracciones de pulgada, que es el como un poquito más complejo. Y por último, y no menos importante, vamos a realizar unas lecturas reales que podemos encontrar, en este caso, de diagnóstico de algunos elementos. Entonces, quédate conmigo hasta el final del video. Bueno, para iniciar, entonces, lo que vamos a hacer es identificar las partes de nuestro pie de rey. En este caso, tenemos estas puntas, que son las mordazas exteriores, o pues puntas exteriores, que es para tomar lecturas de componentes en la parte exterior. Tenemos estas, que es para tomar lecturas en la parte inferior. Y por último tenemos esta, que es de profundidad. Hay un cuarto elemento que se usa, que es este, como podemos ver, este pequeño desnivel que hay en el pie de rey, que es como para medir escalones, pero pues no se puede considerar una propiedad total del pie de rey, pero pues igual, está. ¿Qué tenemos acá? Esta regla que podemos ver acá en esta parte interna es la regla fija. Está para esta herramienta como tal, está dividida en centímetros, aquí está, centímetros, y en la parte superior en pulgadas. Ya les voy a explicar los otros numeritos qué significan. Entonces tenemos la regla fija, tenemos una regla en la parte superior que es el nonio de las pulgadas. En este caso la apreciación de esta herramienta en la parte superior es de una milésima de pulgada, y en la parte inferior tenemos el nonio de centésimas de milímetro. En este caso particular la apreciación es de 2 centésimas de milímetro, o 0.02 milímetros, al igual que acá, que sería 0.001 pulgadas. Ah, bueno, otro elemento que tenemos acá, pues aquí se desplaza nuestros nonios o regleta sobre la regla fija, y acá tenemos un segurito, que es un tornillito, que cuando lo ajustamos, es para cuando tengamos una lectura, no se nos mueva la regla, que ya está fija. Bueno, esta descripción aplica para los tres pie de rey como tal, ¿listo? Ahora vamos a empezar con la regleta superior, que es milésimas de pulgada. En la regla de la escala fija tenemos, como podemos ver, aquí está este 1. Este 1 significa que ahí va una pulgada. Luego tenemos 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas y 6 pulgadas. Ahora bien, si logramos apreciar dentro de esta pulgada, que es desde esta rayita hacia acá, a la distancia de las rayitas que están entre el 2 y el 4, aquí tenemos una que sobresale más respecto a las demás. Esto significa que está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, la pulgada está dividida en 10 partes. Cada rayita principal de estas equivale a 100 milésimas de pulgada, o lo mismo que diríamos 0.100 pulgadas. Ahora bien, cada linecita que está de aquí a acá equivale a 25 milésimas de pulgada, lo que quiere decir que en pulgadas sería 0.025 pulgadas. Entonces, cada linecita de esta, entonces esta equivale 0.25, 0.50, 0.75 y 100. ¿100 qué? 100 milésimas de pulgada. Y así sucesivamente hasta llegar a la pulgada. Por ejemplo, la rayita anterior a la pulgada, o sea, al número entero, que es una pulgada, equivale a 975 milésimas de pulgada. Entonces, ¿qué hacemos con esta parte superior? Esta parte superior es como está dividida cada distancia que hay entre este cero y esta primera rayita. Pero vamos primero que todo a hacer lecturas con las primeras divisiones, que son las más fáciles de identificar. Ya sabiendo que nuestra pulgada está dividida en 10 partes, las lecturas se toman cuando esta rayita del 0 alinea con las rayitas de la parte de la regla inferior. Entonces, para este caso particular, vamos a buscar una lectura. Vamos a buscar una lectura fácil de resolver. A ver, ahí como podemos ver, alinea perfectamente en la rayita del 0 con la rayita del 4. Lo que quiere decir de que esta lectura sería de 400 milésimas de pulgada, o lo mismo que escribir 0.400 pulgadas. Recordemos que acá son 100, 200, 300 y 400. Vamos a buscar otra lectura. Esto ahí. Entonces acá tenemos
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Y como podemos ver, nuestro cero alinea perfectamente con la rayita del 1. Lo que quiere decir acá que tenemos una pulgada exacta. O sea, si medimos algún elemento, esta distancia de aquí a acá es de una pulgada, al igual que de esta distancia a esta distancia, que es el de anteriores, y el de profundidad exactamente desde esta parte de nuestro pie de rey a esta parte hay una pulgada de distancia. Eventualmente, ya pasando de 100 a 100, ahora vamos a hacerlo con las subdivisiones que ya tiene acá en la parte interna, que cada una es de 25 milésimas de pulgada. Entonces, por ejemplo, para esta lectura, como podemos ver, la primera rayita alinea con nuestro cero, lo que quiere decir de que esta lectura es de 0.025 pulgadas o simplemente 25 milésimas de pulgada. Cada rayita sumaba 0.25, entonces 0.25, 0.50, 0.75 y 100, ¿cierto? Pues no podemos poner 0.100, ya sería otra lectura. 100 milésimas de pulgada, ¿listo? Entonces, para seguir tomando lecturas, vamos a tomar aquí una al azar a ver cuánto nos da. Entonces, aquí empezamos a contar. Después de que pasemos el primer entero de pulgada, entonces aquí ya sabemos que llevamos una pulgada, ¿cierto? Ahí la llevamos, no llegamos hasta la 2, entonces aquí nos devolvemos y empezamos a sumar. 100, 200, 300, 400, 500, 525, 550 y 575. ¿Por qué? Porque la rayita del 0 alinea con esta rayita antes del 600. Entonces tenemos una pulgada con 575 milésimas de pulgada. Esto para, solo estamos usando la regleta fija. Ahora nos falta introducirnos en nuestro nonio superior, que es de 0, que va de 0 a 25. Ya les voy a explicar cómo funciona. Es muy sencillo. Recordemos que cada rayita de estas vale 25 milésimas de pulgada, lo que quiere decir que de la primera rayita del 0 a esta rayita siguiente hay 25 milésimas de pulgada, y esas 25 milésimas de pulgada están representadas acá. A ver, en este caso, la rayita que mejor alinea es esta, la que está antes del 5. Entonces, esta rayita y el 2, la rayita del 2, alinean perfectamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa lectura. Esta lectura sería, cada uno de estos representa 1. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 4 milésimas de pulgada. O sea, que acá en esta distancia, en esta pequeña luz que tiene nuestra mordaza de exteriores, está midiendo exactamente 4 milésimas de pulgada, porque vea, alinea perfectamente la rayita de 4 milésimas de pulgada con la escala fija. Veamos que la del 5 ya se corre, la del 6 se corre un poquito, la del 7 se corre un poquito, la del 8 se corre un poquito. Yo sé que es un poquito complejo de ver, estoy pues haciendo mi mayor esfuerzo para que lo logren ver, sino que quería traerles este ejercicio así, práctico, para que vean la realidad, porque pues obviamente hay unos emuladores que son un poco más de sencillos de resolver. Igual yo les voy a ir poniendo la rayita acá y vamos a ir leyendo. Vamos a tomar otra lectura acá fácil. Estamos antes de la pulgada, entonces aquí empezamos con 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ya pasamos los 800, ¿cierto? Como podemos ver, aún no hemos llegado a las 25 milésimas, o sea, para decir que tenemos 825. Entonces vamos aquí a nuestra regleta superior y vamos a ver dónde está ubicada la medida, y es esta rayita, es la del 17, 15, 16 y 17. Si se dan cuenta, la rayita del 17 alinea perfectamente con una rayita de la escala fija. Decíamos que teníamos 800, ¿cierto? 817 milésimas de pulgada, o 0.817 pulgadas. Así se escribiría, cualquier de las dos maneras es correcta, pues es más eficiente decir 817 milésimas de pulgada. Vamos a tomar otra lectura acá, distinta. Pues acá hay 625, 650 y vemos que la rayita del 0 supera los 650. Entonces vamos a buscar cuál es la que alinea perfectamente. Entonces vamos a la del 5, la del 5 se adelanta un poquito. Siempre es más fácil ver los enteros, y si ya hay, si no, nos devolvemos. Entonces, aquí la del 5 vemos que está adelante la rayita del 5 de la escala fija, entonces esa no. La del 10 ya se acerca bastante, entonces vamos a analizar. La del 15 sí ya se pasa, vea, ya se pasó, entonces nuestra lectura está acá. Entonces vamos a analizar cuál es la lectura adecuada. Es esta lectura, la de antes del 10, o sea, la del 9. Entonces, ¿cómo leemos esto? Muy sencillo. 600, 625, 650 más 9, 659 milésimas de pulgada. Vamos a ver la última lectura. Vamos a medir esta tuerquita. Entonces, abrimos nuestro pie de rey,
tomamos la lectura, bloqueamos, listo, y vamos a tomar la lectura. Entonces, en este caso particular tenemos que ya pasó la pulgada, entonces pulgada, 100, 200, 300, 400, y aquí está nuestra medida. Entonces tenemos una pulgada, punto 4, y aquí va 25, 50, y el 0 alcanza a traspasar, entonces estamos aquí adentro. Esta es la línea que mejor alinea, que es la del 7. Entonces tenemos 400, 425, 450 y 7. ¿Cómo se lee esto? Una pulgada con 457 milésimas de pulgada, o simplemente 1.457 pulgadas. Bueno, esa era la parte fácil, las milésimas de pulgada. Ahora vamos para las centésimas de milímetro. Para nuestras centésimas de pulgada vamos a empezar con este pie de rey, que es un poquito más sencillo de comprender. Y aquí los enteros, como podemos ver, son los centímetros. Un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, que pues son los submúltiplos del metro. Y el último submúltiplo del metro son los milímetros. Entonces, como podemos ver acá, de este 0 a este 1 hay 10 rayitas. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya que la del 5 está un poquito más larga que las otras. 6, 7, 8, 9, 10. Y pues igual la del 10, que es la del 1, también está más larga. Entonces, y así es para tratar de identificar más fácilmente siempre la de la mitad. Si es que la de la mitad aquí, la del 25, está más larga. O sea, ¿25 qué? Milímetros, ¿no? Porque 10, 20 y 5, 25 milímetros. Entonces, un error muy común que se suele cometer es que hay muchas personas que piensan de que, digamos, que ahí hay 25 milímetros. ¿Por qué? Porque asumen de que lo que está tomando la lectura es esta parte de la mordaza exterior, esta parte del nonio, perdón. Y no, recordemos que es con el cero. El principio de funcionamiento es el mismo para todas las medidas del pie de rey. Es con el cero de que se mide, no con esta parte. Ahí no tenemos 25 milímetros. Tendríamos 27 milímetros y otro poquito, porque vea que no alcanza a llegar al 28. Entonces tenemos 25, 26 y 27. Ya vamos para las centésimas. Por ahora los milímetros, 27 milímetros. Vamos a medir acá rápidamente. Entonces igual, 5, 10 y vea, 15 milímetros y un poquito. ¿Listo? Es con el cero cuando alinea, no es con esta parte de acá. Les hago mucho énfasis porque muchas personas se equivocan ahí. Por lo general no se suele decir cuando estamos aquí en enteros que tenemos 2 centímetros. No, porque pues para eso usamos un flexómetro. Pero bueno, sí, ahí tenemos 2 centímetros, ¿no? Pero no, aquí decimos es 20 milímetros, porque pues es una herramienta de precisión. Ya si quisiéramos medir en centímetros, pues tenemos una regla o un flexómetro, que también es conocido como metro. ¿Listo? Entonces aquí 20 milímetros. Ahora bien, la apreciación de esta herramienta es de 5 centésimas de milímetro. O sea, la unidad mínima que está midiendo nuestro nonio inferior es de 5 centésimas de milímetro. ¿Cómo se miden? Muy sencillo. Entonces, igual que la explicación anterior, entre el 0 y esta primera rayita, vamos a amplificar acá esta subdivisión y vamos a dividirlo en 20 partes. Aquí tenemos 20 partecitas que va desde la 0,5 hasta la 0,0. O sea, aquí 99, 95 y 0,0. O sea que de aquí a acá, representado en esta regla, tenemos un milímetro. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos 0,5 centésimas de milímetro, 10 centésimas de milímetro, 15 centésimas de milímetro, 20 centésimas de milímetro, 70 centésimas de milímetro, 90 centésimas de milímetro y 95 centésimas de milímetro y 100 centésimas de milímetro, que viene siendo un milímetro. Entonces, igual, ¿cómo se mide? Igual que la parte de arriba. Aquí simplemente miramos. Entonces vamos a tomar una lectura aquí al azar. Bloqueamos para que no se nos mueva y vamos a empezar a tomar, a ver qué dice. Tenemos acá 5, 6, 7, 8, 9 milímetros. Vea que no alcanzamos a llegar al 10, entonces 9 milímetros, punto. Y vamos a ver cuántas centésimas tenemos. Entonces el 1 no alinea, el 2 no alinea, el 3 no alinea, pero vea que se va acercando. El 4, no sé, venga, miramos, el 5 se pasa, entonces vea que el 5 se pasa un poquito. El 45 se pasa un pelín, pero el 40, o sea, el 4 alinea perfectamente con esta rayita. Lo que quiere decir de que nuestra lectura es de 9 milímetros con 40 centésimas o 9.40 milímetros. Es lo mismo, ¿listo? Vamos a tomar otra lectura aquí fácil. A ver. Listo, aquí ya la puse. Entonces vamos a ver, vamos a leer. Igual, entonces tenemos acá. ¿Cuánto tenemos acá? Un milímetro, porque aquel cero ya lo sobrepasó. Está un pelín hacia adelante. Y aquí, como podemos ver, es esta primer rayita. ¿Qué lectura tenemos ahí? 1 milímetro, punto 0,5.
Ojo, 0.5. No 1.50 porque, digo, 1.5 porque 1.5 vendría siendo acá. No, 1.05, 1.10, 1.15, entonces 0.5. Mucha precaución con esto porque también se equivocan bastante en eso cuando toman estas lecturas. Este pie de rey pues es el más básico y es el más comercial, o sea, el que casi siempre vamos a encontrar. A ver, vamos a medir esta tuerquita. Entonces la lectura la vamos a tomar aquí con las mordazas exteriores. Bloqueamos, que hay que hacer una fuerza pequeñita y listo. Entonces aquí tenemos, ya pasamos los 10 milímetros, 11, 12, 13, 14 y vea, 14 exacticos. ¿Cómo nos podemos también ayudar para verificar cuando son enteros? Que aquí en nuestro final, aquí hay otro cero y como podemos ver también alinea con una rayita de la regla fija. O sea que esta tuerquita en su parte exterior mide 14 milímetros. ¿Listo? Esto también aplica a los enteros con la que viene con la más compleja, ya ahorita les voy a mostrar. Entonces esto sería para las centésimas de milímetro. Bueno, otro pie de rey que podemos encontrar en el mercado que es muy común es este, en el cual, como podemos ver, su apreciación es de 2 centésimas de milímetro, lo que quiere decir de que la mínima lectura es de 2 centésimas, al igual que aquel que medía 5 centésimas de milímetro. ¿Listo? ¿Qué pasa con este pie de rey en la parte de las centésimas de milímetro? Que están divididas en 50 partes, lo que quiere decir de que cada rayita de nuestro nono inferior equivale a 2 centésimas de milímetro. El otro equivale a 5 centésimas de milímetro. Este a 2, lo que quiere decir de que este es mucho más preciso. Por ende, es un poquito más difícil de leer, pero nada del otro mundo. Vamos a hacerlo. Entonces, igual, aplica igual de que los milímetros enteros en la parte superior, o sea que nada ha cambiado. Entonces, por ejemplo, ahí me podrían decir qué medida. Venga, yo miro la línea, ven. A ver, listo. Ahí, ¿qué lectura tenemos? Si has prestado atención, ya sabes perfectamente que tenemos 13 milímetros exactos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver cuánto tenemos acá. Por ejemplo, ¿cuánto tenemos ahí? Exactamente, 21 milímetros enteros, ¿no? Ahora vamos a hacer una medida acá más pequeñita. Entonces, aquí es muy similar a la anterior, simplemente que este es pues un poquito más preciso, pero es más de lo mismo. Tenemos 20 milímetros, no ha alcanzado a llegar a los 21 milímetros, entonces vamos a entrar en nuestra regla, en lo que está viendo. Ya un poquito de lógica es que, como podemos ver, el 0 está muy cerquita al 21, entonces sabemos que nuestra lectura debe estar por acá, porque pues en últimas, la división que hay entre cada línea, de cada milímetro que está en la regla fija, pues está dividido en esta parte. Entonces aquí ya sabemos, aquí por encima debe estar sobre el 6 o algo así. Entonces vámonos y vea, como podemos ver, el 6 se pasa, el 7 más o menos, el 8. Entonces vea, ¿cómo se identifica fácil? El 8 ya se pasa un poquito y el 6 también, entonces ya sabemos que la lectura está por acá. Entonces vea, aquí 62, 64, 66, 68, 70, 72... La que más alinea definitivamente es la del 70. Casualmente quería poner una nota entera, pero vea, 70. Lo que quiere decir de que esta medida es de 20 milímetros con 70 centésimas de milímetro. Que esa misma lectura también nos lo irá dado nuestro pie de rey de centésimas, de 5 centésimas. Vamos a buscar otra lectura. La idea es que aprendamos a leer este pie de rey lo más de fácil. Entonces acá tenemos igual 15 milímetros, 16 milímetros, 17, ¿llegamos? No llegamos. ¿El cero dónde está? Está más allácito de la mitad. Entonces, vámonos para más allácito de la mitad para hacer una lectura rápida. Y acá el 5 se pasa un poquito. El 6 como que sí. Y el 7 se pasa. Entonces, aquí está la lectura por estos lados. Tenemos la lectura justo acá después del 6. Lo que quiere decir que tenemos 62. 62 centésimas. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo se lee esta medida? 15 milímetros, 16 milímetros, punto 62 centésimas de milímetro. O simplemente 16.62. ¿Listo? Como pudimos ver, es más de lo mismo, simplemente es de práctica. Ya ahorita al final del video les voy a mostrar unos tips para que puedan leer un poquito mejor la herramienta, más fácil. Ahora vamos con una de las más difíciles. Bueno, vamos a empezar con de pronto el tema un poquito más complejo, pero yo sé que si prestan atención no va a ser tan complejo. Voy a tratar de hacerme explicar lo mejor posible. En la escala superior podemos encontrar de que hay un número que dice 1 sobre 128 in. In pues es pulgadas. O sea que esto quiere decir de que cada línea de esto, o sea, la apreciación de esta parte superior es de 1 sobre 28. O sea, un 28avo de pulgada. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy distinto a las milésimas de pulgada. Por eso quiero que presten mucha atención acá. La segmentación es distinta. Es por lo que es en fraccionarios. No es que sea más compleja porque pues igual para medir es lo mismo. Vamos a tomar como referencia
este 1, que significa que hay una pulgada. De hecho, este 1 y este 2 es de los milímetros, vamos a ignorarlos. Aquí en la regla superior no hay nada indicado más que directamente las pulgadas enteras, 1, 2 y 3, ¿sí ven? Y como siempre, hay una rayita un poquito más destacada que las otras, ¿listo? Y acá hay una mucho más destacada, que esto pues indica la mitad, o sea, la mitad de la pulgada. Entonces, es muy sencillito. Esta pulgada está dividida aquí en 16 partes. Vamos a contarla rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Si se dieron cuenta, la 8 está más larguita porque pues es la mitad. Como está dividido en 16 partes y estos son fraccionarios, entonces los fraccionarios se tienen que simplificar para facilitar su lectura. Entonces, en este caso puntual, aquí tenemos una unidad que es, o sea, 16 sobre 16 partes. La simplificación de esto es 1, o sea, una pulgada. Como podemos ver, esta que es la de la mitad, que es, o sea, es 8 sobre 16. ¿Cuál es la simplificación de 8, 16 a 2? Pues dividimos hasta que es su mínima expresión, que en este caso es 1 sobre 2, o sea, media. O sea, que aquí es media pulgada. Aparte de eso, tenemos también esta rayita, por ejemplo, vamos a contarla. 1, 2, 3, 4. 4 16avos. ¿Cuál sería la simplificación de esto? Un cuarto. Porque 4 dividido 4, 1. 16 dividido 4, 4. O sea, 1 sobre 4. O sea, un cuarto de pulgada. Lo mismo, entonces, un cuarto. Aquí media. Y aquí sería, en esta rayita, 3 cuartos. Yo sé que esas medidas sí son pues, bastante comerciales. Ya las otras rayitas sí pues, no tienen simplificaciones. Aquí va un 16avo. Aquí van 2 sobre 16. Pues ya sabemos que es un octavo, porque su simplificación es dada de un octavo. Aquí sería 3 16avos, aquí serían 4 16avos, que ya dijimos que es una cuarta. Aquí irían 5 16avos, aquí serían 6 16avos, que la simplificación sería 3 octavos. Aquí sería 7 16avos, aquí pues ya lo dijimos, 8 16avos, o sea, media. 9 16avos y así sucesivamente hasta que lleguemos a 16 16avos, que pues su simplificación es 1, o sea, una pulgada. Entonces, aquí nomás pues ya tenemos un poquitico de complejidad, pero no se asusten que esto simplemente es práctica. Entonces, aquí, por ejemplo, recordemos que les hago énfasis nuevamente en, vamos a poner el 0 igual, aplica exactamente lo mismo, si se dan cuenta más de lo mismo, vamos a aplicar el freno para que no se nos mueva. Igual, recuerden que esta parte del nonio no es la que mide, es el 0, muy importante, y se pueden apoyar también con la rayita final, que como podemos ver el 8 también alinea, y el 0, o sea que aquí estamos en una unidad entera. Entonces ya sabemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 16avos. ¿Cuánto es 12 16avos? Ponlo acá en comentarios cuál sería la simplificación. ¿Ya lo tienes? Exactamente, 3 cuartos, o sea, 3 cuartos de pulgada. Muy sencillo, ¿cierto? Ahora vamos a entrar a nuestra escala superior. O sea, ya sabemos que de acá a acá hay un 16avo de pulgada. Si medimos un 16avo de pulgada en 8 partes, que es la división que tenemos en nuestro nono superior, ¿cuánto nos da? Sí, si recuerda cómo se divide en fraccionarios, es muy sencillo. Aquí ponemos el 1 imaginario. Multiplicamos 1 por 1, 1. Y 16 por 8, 128. Entonces, quiere decir de que cada rayita de esas representa un 128avo. Y también lo vamos a simplificar. Entonces vamos a tomar aquí una lectura rápida. Bueno, entonces acá tenemos el 1 no alinea, el 2 no alinea, el 3 alinea, el 4 ya no alinea, el 5 tampoco. Entonces vamos a ver cuál es el que mejor queda entre el 3 y el 4, que son los ahí como los que están peleando. Yo creo que va a ser el 4, sí, definitivamente es el 4. Entonces, en este caso puntual, que es la rayita del 4, o sea, 4 128avos es la que la alinea, pero recordemos que esa expresión no la podemos dar, hay que simplificarla. Entonces, 4 dividido 2, 2, 128 dividido 2, 64, 2 dividido 2, 1 y 64 dividido 32. ¿Qué quiere decir? De que esta rayita nos indica un 32avo. Entonces, vamos a seguir midiendo con nuestro pie de rey. Entonces, aquí vamos a pasar el primer 16avo. Entonces aquí ya pasamos el primer 16avo, ¿cierto? Y acá vamos a ver cuál es el que alinea. En este caso puntual alinea esta rayita, que sería 6 128avos, pero recordemos que esa lectura no se da, entonces es 3 64avos, ¿cierto? Que sería la simplificación.
Pero, ¿qué tenemos acá? Que tenemos acá en la parte superior del nonio 364 avos. Y acá tenemos un 16 avo. Entonces, tenemos que sumar estas medidas para saber la lectura total. Entonces, sumamos estos fraccionarios. Entonces, para sumarlos, multiplicamos 16 por 64, 1024. 1 por 64, 64. Y 16 por 3, 48. O sea, 64 más 48. Esto quedaría 64 más 48, 112 sobre 1024. Obviamente, esta lectura no la vamos a dejar. La vamos a simplificar y al simplificarla hay que dividir por 16 y nos quedaría 7,64 avos. Eso es una operación matemática pues bastante larga de realizar. Entonces, hay una manera de simplificar esto. Les explico eso pues para ver los distintos métodos que hay para llegar a esta medida. Obviamente, pues no vamos a hacer esa porque es un poco más compleja. Lo que vamos a hacer es que vamos a identificar de que aquí nos dio un 32 avos, ¿cierto? Aquí nos dio 3,64 avos. Y aquí, por ejemplo, aquí nos va a dar 7,128 avos. Aquí lo que tenemos es que esta regla superior, para facilitar la lectura, pues la división más fácil es un 32 avo y aquí tenemos dos 32 avos, ¿cierto? Que sería lo mismo que un 16 avo, pero pues necesitamos la base de 32. Entonces, un 32 avo, dos 32 avos. Aquí tenemos un 64 avos, dos 64 avos, tres 64 avos y cuatro 64 avos. Tenemos la base de 64 avos. Y ya tenemos pues las 8 unidades de 128 avos. O sea, 1, 128 avos, 2, 128 avos, 3, 128 avos, 4, 128 avos, 5, 128 avos, 6, 128 avos, 7, 128 avos y 8, 128 avos. O sea, tenemos la base de 128 avos. ¿Por qué les explico esto? Esto quiere decir de que un 16 avo tiene 2, 32 avos, tiene 4, 64 avos y tiene 8, 128 avos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya pasamos el primer 16 avo y ya sabemos que tiene 4,64 avos, entonces vamos a sumar esos 4,64 avos más los que encontremos acá. En este caso es 1, 2 y 3. 3 más 4 que ya teníamos, 7,64 avos. Sí, yo sé que es un camino más fácil de recorrer que haber sumado los fraccionarios directamente, pero pues quería darle la razón matemática de cómo se llega allá. Entonces, con base a esto, pues hacemos todas las medidas. Entonces, aquí pues ya vamos a cambiar de medida. A ver si de pronto nos quedó claro. Entonces aflojamos nuestro segurito y vamos a ver qué nos encontramos. Entonces, bueno, acá tenemos que ya pasamos nuestros dos primeros 16 avos y está alineando 4 128 avos, que ya sabemos que es un 32 avos simplificado, ¿cierto? Entonces, igual, aquí en un 16 avos ya sabemos que tenemos dos 32 avos. Entonces, 2 más 2, 4, o sea, 4 32 avos. 5 32 avos. ¿Sí? O sea, aquí tenemos 2 32 avos más 2 32 avos, serían 4 32 avos, más 1, o sea que esta medida es 5 32 avos. Si quieren comprobarla, pueden hacer el mismo ejercicio. Suman un 16 avo más un 16 avo más un 32 avo y toda esa gran operación matemática para llegar a la conclusión de que tienen 5 32 avos. Vamos a tomar otra lectura. Entonces igual, acá tenemos nuevamente, pasamos de 2 16 avos y la lectura es de 3,64 avos. Entonces, ya sabemos que cada 16 avo tiene 4,64 avos. Entonces, aquí tenemos 4, 8, 9, 10, 11. Esta sería la lectura. 11,64 avos. O sea, que esta distancia equivale a 11,64 avos. Espero que les haya quedado un poquito claro. Más sin embargo, en la descripción del video les voy a dejar un simulador para que practiquen. Y cualquier duda que tengan, me la escriben ahí, por favor. Entonces vamos a medir nuevamente nuestra tuerquita y vamos a dar la medida exacta en fracciones de pulgadas. Bueno, entonces aquí tenemos algo interesante. Vamos a contar, estamos cerca de la pulgada, pero no hemos llegado a la pulgada. Entonces vamos a contar cuántos 16 avos tenemos. Tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 14. No alcanzamos a llegar a los 15, 16 avos. Tenemos 14, 16 avos. Y ahora vamos a ver en la parte de la regleta superior dónde alinea. Entonces vamos a leer con calma. Y la que más alinea es esta rayita de 7,128 avos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar, ya sabemos que hay 8,128 avos en cada 16 avos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar las 14 unidades que tenemos hacia atrás, los 14 16 avos, por 8. Entonces, ¿cuánto nos da 14 por 8? 10 por 8, 80. Y 8 por 4, 32. Ahí serían 112. 112 16 avos. Ahora vamos a seguir sumando acá. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 128 avos.
Entonces ya saben, muy sencillo. Simplemente es pues aprenderse las tablas o multiplicar o tener una calculadora ahí a la mano para poder multiplicar estas medidas. Aquí ya simplemente es sumar, por ejemplo, cuando tenemos aquí ya pasa de la pulgada, pues es más de lo mismo. O sea, vamos a leer esta última ya. Y ya pasamos a las prácticas que es lo que quiero que vean en la realidad, cómo se diagnostica con un pie de rey. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una pulgada. 1, 2, 3, 16 avos. Y vamos a ver en la regleta superior dónde estamos ubicados. Y en este caso, estamos acá. Sí, estamos acá. A ver dónde estamos. Sí, estamos acá. Estamos en el 6,128 avos, que recordemos que se simplifica y queda 3,64 avos. Entonces, pulgada, o sea, esa la dejamos ahí quietica. Una pulgada. 1, 2, 3. Tenemos 3 y ya sabemos que en cada 16 avo tenemos 4,64 avos. Entonces, 4 por 3, 12. 13, 14 y 15. 15,64 avos. Entonces, esta medida es de una pulgada con 15,64 avos. ¿Listo? Y así sucesivamente. Bueno, llegamos a la parte más interesante del video, que es la lectura y el diagnóstico en componentes reales y los tips que les voy a dar cada vez que se enfrenten a un diagnóstico con un pie de rey. Ah, ya les muestro cómo es lo del digital. Para nuestro pie de rey digital, lo que vamos a hacer es, este pie de rey, el fabricante dice que tiene una apreciación de una centésima de milímetro, ¿sí? Y que en pulgadas, pues es igual a una milésima de pulgada. Ya les he explicado en videos anteriores de diagnósticos reales que pues sí hay una pequeña desfase. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener con este pie de rey y con todos a la hora de hacer diagnósticos a piezas? Primero que todo, que si vamos a medir con nuestra mordaza de exteriores, que el filo, este filo esté en perfecto estado, no esté sucio, o pues lo mismo aplica para las interiores o para las de profundidades, que las superficies estén completamente limpias, al igual que el elemento a medir. Recomendaciones con este pie de rey, que siempre se debe patronar. ¿Qué es patronar? Simplemente acá, cuando lo vayamos a usar, le damos cero para que él calcule que de ahí tiene que arrancar. Muchas veces cuando lo estamos usando, él se descalibra. ¿Y cómo hacemos para verificar que está calibrado? Pues la única forma es cerrarlo y ponerlo a cero. ¿Listo? Que es como el patronamiento que él tiene. Entonces les voy a mostrar un caso práctico. Vamos a medir este retenedor que ya tiene su nomenclatura de medidas por fuera. Entonces, en la cual podemos ver que acá tenemos una medida de 35.05 milímetros o 35 milímetros con 5 centésimas de milímetro. Y pues el mismo retenedor tiene su medida externa 35 milímetros. Estas centésimas pues son 5 centésimas que realmente de pronto es hasta por la dilatación del caucho. Entonces, ¿qué precauciones tenemos que tener? Que esté completamente derecho lo que estamos midiendo. Y acá pues vamos a medir, a ver qué lectura nos da. Entonces vea, 16.99 milímetros, que pues aproximándolo es 17 milímetros. Y acá está nuestra nomenclatura del retenedor. Ahora vamos a medir la altura. Entonces, igual, siempre que tomamos una lectura, cerramos, patronamos a cero y vamos a medir. Entonces, apoyamos bien. Y tenemos nuestra lectura de 7 milímetros, que es la nomenclatura del retenedor, que tiene 7 milímetros. Entonces, pues así, pues las recomendaciones con este pie de rey son esas. Nosotros lo usamos bastante, pero pues siempre es bueno tener los mecánicos, a los que no son digitales, para pues cualquier duda que uno tenga, ¿listo? Para nuestro primer elemento a diagnosticar, vamos a medir la altura de nuestro flotador de este carburador. Entonces, primero y muy importante, antes de usar la herramienta, que esta es ya la parte práctica, lo primero, ya sabemos, garantizar de que las puntas estén en perfecto estado. En este caso vamos a medir profundidad, entonces que esté en perfecto estado, tanto esta base como esta base, porque es que con eso es que vamos a medir. Seguido a eso, hay que siempre verificar de que el cero esté alineado con el cero y que no hayan luces en nuestras mordazas. Muy importante, tanto la superficie limpia de nuestro elemento a medir como de nuestro pie rey, muy muy importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aflojamos nuestro segurito y para este ejemplo lo que vamos a hacer es, siempre pues que medimos profundidad, primero sacamos un poquito más la sonda, o sea, la parte externa, y este carburador lo medimos de la siguiente forma. Entonces hay que hacerlo con mucha delicadeza.
Y ahí tomamos la lectura. Tenemos 15 milímetros exactos. Verifiquemos aquí en la... Sí. Están exactos porque alinea aquí el 0 y aquí el 0. Tenemos 15 milímetros. Esto es un diagnóstico real a la altura del flotador. Nuestro manual indica de que para este carburador la medida debe estar entre 15 milímetros más o menos 0.5, lo que quiere decir de que pues puede tener o 5 o 50 centésimas más o 50 centésimas menos. Entonces, para este carburador podríamos tener una lectura fácilmente de ahí, ya sabemos que ahí tenemos 50 centésimas, ya sea 14.50 hasta 15.50, o sea, tendríamos un milímetro de juego para poder ajustarlo. Esto sería para profundidades. Para la medida externa vamos a usar este pistoncito. Recordemos, todos los elementos tienen que estar completamente limpios, los que vamos a medir, que nuestras mordazas estén limpias, que nuestro pie de rey esté marcando cero, muy importante. Entonces, para hacer esta lectura vamos a apoyarnos con esta parte del pistón para que nos quede derecho. Tratamos de que sea a la misma altura. Listo. Y vamos a medir. Entonces, hacemos una fuerza normal. Una fuerza tan exagerada, una fuerza normal que se sostenga el elemento. Accionamos nuestro freno y sacamos el pistón. Ahora vamos a leer. Entonces, tomando la lectura, ya sabemos primero los milímetros. Entonces, 40, 50, 51, 52. No alcanza a llegar al 53, entonces tenemos 52 milímetros. Ahora vamos a contar las centésimas. Entonces, en este caso particular, el 32, 34, 36, 38 y 40. Entonces, venga, miramos bien dónde estamos. En este caso particular, la medida más exacta está aquí en 40. Entonces, tenemos 40 centésimas. Entonces, tenemos 52 milímetros con 40 centésimas de milímetro o 52.40. Vamos a ver el manual que nos dice. Entonces, para este pistón, el diámetro externo de la falda, nos dice el manual que el estándar está entre 52.37 milímetros a 52.39. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 52.40. O sea que, pues obviamente porque el pistón está nuevo. Y el límite de servicio, vea, es 52.30. Eso quiere decir de que este pistón en medidas tiene una vida útil de 10 centésimas de milímetro. Les voy a poner 10 centésimas para que se den cuenta que 10 centésimas es muy, muy poquito y la potencia que tiene esta herramienta de medición. Aquí tengo otra herramienta que no es parte de este video, pero es para que logremos apreciar, que son las minillas de espesor, y vamos a coger la de 10 centésimas para que se den cuenta que es algo. Esta lengüeta mide 10 centésimas. Esto mide 10 centésimas. Y ese es el desgaste permitido máximo para nuestro pistón. Entonces, si medimos nuestra regleta que es de 10 centésimas, ahí vea, ahí también tiene la medida en milésimas de pulgada. Tiene 4 milésimas de pulgada. Que este pierre también nos mide 4 milésimas de pulgada. Vamos a aprovechar y vamos a ver si logramos apreciar la lectura de ambas cosas al tiempo. Entonces, igual, ajustamos bien ahí, que se sostenga. Vamos a ver si logramos apreciar esta lectura. Es muy difícil porque son lecturas muy pequeñitas, hay que tener mucha experiencia. Ah, y un tip importante que se me ha olvidado mencionarles. El pie de rey lo van a coger para las lecturas precisas a esta, digamos, esta es la altura de sus ojos. Y van a inclinarlo levemente, que es lo que hemos estado haciendo, lo más derecho posible a sus ojos. Y ahí van a tomar la lectura, cuando pues estamos peleando pues con esas centésimas pequeñitas. Entonces vamos a ver si de pronto aquí logramos apreciar las 10 centésimas que mide nuestra laminilla de espesor. Pues vemos que la 8 está un poquito corrida, la 10... Bueno, aquí línea más o menos mejor la 12 que la 10, pero pues ya es por temas de quizás la fuerza que le apliqué o algo. Y vamos a ver si logramos apreciar las 4 milésimas de pulgada. Aquí en las milésimas de pulgada sí logramos apreciar, yo creo que un poquito mejor. Vean las 4 milésimas de pulgada. No alcanza las 5, sino las 4 milésimas de pulgada. Entonces aquí logramos medir 4 milésimas de pulgada y 10 centésimas de milímetro con nuestra laminilla de espesores. Para nuestra lectura final vamos a tomar la medida interna de este balancín, que es un diagnóstico muy recurrente. Entonces ya sabemos que esté limpia la superficie, la limpieza, que ya han visto mis videos, que los invito a que lo vean, de diagnósticos. La limpieza es el 50% del diagnóstico, y más en estas partes de metrología. Limpieza, en este caso las mordazas interiores, que son las que vamos a usar. Entonces aquí colocamos nuestro pie de rey y... ¿cómo se hace?
hay que tener mucha precaución de que no nos quede torcido, digamos así, sino que nos quede lo más derecho posible. Esto significa de que ahí estamos tomando la lectura óptimamente. Bloqueamos. Listo. Ahora retiramos la pieza de medir y vamos a tomar la lectura. Aquí tenemos 10 milímetros exactamente. A ver si alcanza a pisar alguna lineecita de las centésimas. No, esto tiene 10 milímetros exacto. Verifiquemos con el cero final. Sí, definitivamente tiene 10 milímetros exactos. Esta medida interna del balancín tiene 10 milímetros exactos. Vamos a verificar el manual. Y vea lo que dice nuestro manual. Dice diámetro interno del balancín. Tanto para el de admisión como el de escape es igual. Y en estándar, o sea, cuando está nuevo, tiene 10 milímetros exacticos. De hecho, por allá vemos es que 15 milésimas de milímetro, pero pues no vamos a alcanzar a tener esa apreciación con esta herramienta, porque recordemos que es de 2 centésimas, que es la mínima. Y dice que el límite de desgaste es 10 centésimas, que ya sabemos que es 10 centésimas. Eso pues relativamente es poquito, pero en un motor es bastante. Entonces, este principio de diagnóstico lo usamos tanto en pulgadas como en milímetros. Obviamente, pues los manuales están milímetros, se me quedó facilito explicarles en milímetros. Pero igual, lo mismo aplica en fracciones de pulgadas y en milésimas de pulgadas. Bueno, amigos de Fixer Motos, terminamos. Muchas gracias por el video. No olviden darle like, suscribirse al canal, porque eso nos ayuda mucho. En la descripción del video les voy a dejar un link de un emulador muy, muy interesante para que puedan practicar. O si tienen la herramienta física, practiquen. Cualquier duda, háganmela saber acá en los comentarios con un hashtag, o sea, un numeral amigo de Fixer Motos. Y voy a estar muy pendiente para poderla resolver. Si son muchas dudas, pues haremos la segunda parte. No hay ningún problema. Entonces, hasta la próxima. ¡Hey! Pégate una pasada por el canal, que tenemos varios videos haciendo uso de este tipo de herramientas y de muchas otras herramientas más. ¡Hey! Un saludo especial a todos los que comentaron nuestra historia de Instagram. Hicimos una pequeña pregunta de qué herramienta era y vea las respuestas. Un saludo a todos los amigos. Y también un saludo muy especial a nuestros amigos de Fixer Motos, que están muy atentos a las publicaciones del canal. ¡Hey! Entonces, ¡hasta la próxima!